Bueno, vamos a hacer un tutorial muy simple para aprender a contar con Scratch, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es poner un botón para que empiece el programa y vamos a crear una variable nueva que vamos a llamar contador. Y le damos a aceptar. Lo primero que tenemos que hacer en un programa con una variable es fijar el valor que va a tener al principio. Si queremos, por ejemplo, que cuente de 1 a 10, vamos a fijar el contador en 1 para empezar. Y luego vamos a repetir 10 veces la misma operación. Como vamos a repetir 10 veces, podemos poner repetir 10. Y la operación va a ser coger la variable contador y fijar su valor a lo que vale el contador más 1. Nos hemos equivocado aquí. Tenemos que hacer una operación. Los operadores están aquí. Y lo que vamos a hacer es sumar. Entonces vamos a fijar el contador a lo que vale el contador más 1. Para que no vaya demasiado rápido, podemos poner un tiempo de espera, no de 1 segundo, pero sí de 0,5 segundos. Ponemos 0,5, ejecutamos el programa y vemos como el contador aquí va sumando de 1 a 10. Llega hasta 11 porque como empieza valiendo 1, 1 más 10 es 11. Así que tenemos que repetir, cambiar el repetir de 10 a 9. Y ahora vemos cómo cambia para contar de 1 hasta 10. ¿Qué hacemos si queremos que cuente hacia abajo, es decir, de 10 a 1? Pues fijamos el contador a 10 y lo que hacemos en vez de sumar es restar. Cambiamos la operación, le damos al botón derecho y cambiamos sumar por restar. Vamos a ver si funciona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. También vamos a hacer que cuente de 2 en 2. ¿Cómo lo haríamos? Pues fijamos el contador a 1 para empezar y la operación que tenemos que hacer es, si tenemos que vale 1, si queremos hacer la tabla del 2, vale, aquí tenemos que sumar, pero luego tenemos que crear otra variable donde se vaya guardando el doble del número que hay en el contador. Por ejemplo, creamos una variable a la que vamos a llamar número y lo primero que hacemos es que la variable número fijar número a 0, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para que salga el doble es fijar número, que es la otra variable, a un operador que va a ser la variable contador por el número 2. De modo que cuando ejecutemos el programa, empieza con el 1, 2 y como va doblando, así podemos hacer la tabla del 1, del 2, perdón. Aquí vamos a poner 10. Para cambiar la tabla, pues podemos hacer la tabla del 3 y ponemos aquí un 3. 1, 3, 2, 6, 3, 9 y así. Podemos hacer la tabla del número que hagamos, por ejemplo, del 21, por ejemplo.
Muy fácil. Vamos a guardar este y vamos a hacer otro programa. Este se va a llamar. Vamos a guardarlo en la carpeta. Cursos. Scratch. Este va a ser Scratch 06. Aceptar. Vamos a hacer un programa pelín más avanzado. Vamos a guardar como y vamos a modificarlo. Este le vamos a llamar Scratch 06. Vamos a hacer un programa que nos calcule los números cuadrados del 1 al 20, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijamos contador a 1 y número a 0. Y repetimos 10 veces. Fijamos contador a contador más 1 para que vaya subiendo. Contador lo vamos a poner en 0. Y luego fijamos el número a contador para que sea el cuadrado por el contador. De modo que lo que vamos a hacer es multiplicando contador por contador y nos va a salir 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así hasta el número que le digamos. Los hemos hecho 10 veces, pero igualmente lo podemos hacer 20. Y por último, vamos a buscar una manera de que esos números salgan en pantalla de una manera más bonita que así. Bueno, lo que vamos a hacer es que diga el número que ha calculado, ¿vale? Decir número. Número es una variable, la podemos poner aquí a ver si funciona. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Muy bien, entonces el gatito va diciendo los cuadrados de los 20 primeros números. Vamos a complicarlo un poco más, ¿vale? En vez de decir número, vamos a ver que diga dos o tres cositas. Vamos a sacar esto de aquí y va a decir unir vamos a ver si nos deja el cuadrado de espacio contador que es una variable pero no nos deja decir nada más y si unimos esto con otro unir vamos a ver unir otro unir ponemos este unir aquí dentro y aquí ponemos otro unir el cuadrado de contador es, y aquí ponemos el número, que es una variable. Vamos a ver si funciona. Yo creo que sí, vamos a ver. Ah, vale, perdón. Tiene que decir no, hola. Si no, 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 tampoco esto. A ver. Ahí. Entonces ponemos esto aquí. Decir y dice todo eso. Cuadrado de 1 es 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Qué gato sabio, eh! Pero yo quiero que me deje un espacio aquí. Y aquí otro. A ver si se lo traga. ¡Ey! Me ha comido este espacio, pero este no me lo coge. Otra vez. Ah, no. Perdón. El que no coge es el de atrás. Ahora, veamos. Muy bien, gato. Un súper gato, súper inteligente, ¿eh?
Bueno, y con esto terminamos este tutorial.